Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Hoy estaremos con la 11ª fecha del Campeonato del Mundo de Motocross que se presentó en Uddevalla, Suecia. También visitaremos el Salón del Automóvil en la ciudad de Buenos Aires con todos los stands relacionados a la industria de la moto. Y por último estaremos viviendo el SEB FIM desde Cataluña en las categorías Moto 3 y Moto 2. Así arranca el programa de esta semana. Honda CB 150 Invicta, potencia tu atracción. Con el auspicio de Honda Motor de Argentina arrancamos el programa de esta semana con lo que fue la 11ª fecha en Suecia, en el circuito de Uddevalla, con el Mundial de Motocross, programa dedicado a la memoria de Guillermo Secchi, un amigo que nos dejó, a toda su familia, a todo el resto de la gente que lo acompañó. Un fuerte abrazo, un gran deportista que nos dejó y bueno, en su memoria y también amante de las motos, le dedicamos este programa nuevo de Motomax. Ahí se caía Jeremy Swear, anteriormente Tim Geiser cometía un error que había picado en punta, era Jeffrey Herlings, que venía de su lesión en Alemania, fue operado, le pudieron poner una placa de titanio y ya estaba corriendo una semana después. Buena actuación de Paul Jonas en los primeros compases de la carrera. Aquí se quedaba Jordi Tixier con un problema en el escape de su Kawasaki, directo a boxes. Mientras tanto, Herlings lograba hacer una diferencia y se iba a llevar esta primera manga, seguido de Tim Geiser, tercera posición para su compañero de equipo Paul Jonas. Nos vamos a la primera manga del MXGP, cae el partidor y no se olviden que este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional de Motocross, la ciudad de Mar del Plata, en el trazado Savage Track, así que estaremos ahí visitando a muchos amigos. Mientras tanto, el que no estaba muy bien era Bobrishev con ese problema en su Honda oficial. Aquí teníamos la caída del regreso de Tommy Searle, que no arrancaba para nada bien. Jeremy Van Horevic lograba ponerse en la segunda colocación detrás de Romain Febre. Esta era la lucha de las dos subarmas oficiales, Todd Waters y Dean Ferris, que iban a tener un gran fin de semana en este trazado de Uddevalla, el cual tuvimos el placer de conocer hace 2 años atrás, cuando justamente fuimos a la presentación de Husqvarna de toda su línea 2014, programa que ustedes pueden volver a ver en nuestro archivo de Motomax. Aquí ganaba Romain Febre, se llevaba la primera victoria en este fin de semana aquí en esta pista de Uddevalla. El de Yamaha realmente muy fuerte psicológicamente. Ahora cae el partidor de la segunda manga de la MX2 y volvía a hacer una muy buena largada Herlings, pero se barría su moto ahí, derrapaba, iba a parar al piso y se terminaba rompiendo un dedo, casi una fractura expuesta. Ustedes pueden ver en Twitter la foto que hemos subido ahí con cómo quedó esa mano. Mientras tanto, aquí Tim Geiser aprovechaba para atacar a Jeremy Swear, que había hecho el hole shot. Empezaba la lucha entre el suizo y el piloto de Honda HRC, que ahí iba a tomar la punta y no la iba a largar hasta el final. En este toque, gran golpe para Repetro, el francés, que se caía con la Kawasaki y acá se eyectaba Paul Jonas de la KTM oficial sin mayores consecuencias, pero un golpe fuerte, Julian Lieber que lo esquivaba del milagro. Nadie paraba a Tim Geiser, que iba a una nueva victoria consecutiva aquí en grandes premios. Sieber, que conseguía su primer segundo puesto en un mundial. Tixier terminaba tercero ahí pegadito. Mientras tanto, el final, hay que destacar el cuarto lugar de Briliakov. Ese es el ruso con la máquina número 18, esa Honda. Realmente muy buena carrera aquí en Finlandia. Geiser, Guillot y Sieber fue el podio del fin de semana. Briliakov, Bogers, Fandonic, Herlings quedó en la 7ª posición
y vamos a ver cuánto le lleva recuperar esa quebradura expuesta. En el campeonato 423 puntos para Harling, Kaiser ahora 78 unidades atrás, Guillot 10 puntos más atrás, 88. El gran chef Emic, multicampeón AMA y héroe de los Estados Unidos, con esas historias sobre las Kawasaki oficiales, ahí entregando los premios como invitado especial en este fin de semana. También subía un director de KTM a recibir la placa roja, segunda vez que sube a recibir esa placa sin que esté presente Herlings, el otro fin de semana en Teuchenthal con la clavícula y ahora con este dedo roto. Ahora le preguntamos a Tim Geiser, bueno, otra victoria consecutiva que se suma, la primera manga algunos errores, pero la segunda pareció más fácil, ¿no? Me dice, bueno, sí, estoy muy contento con el fin de semana. Fue espectacular vivirlo así en la pista. En la primera manga cometí unos cuantos errores, casi me caigo, pero sin embargo pude llegar segundo detrás de Herlings. Ya la segunda, la largada fue parecida, Jeffrey se cayó, yo pude evitar esa situación y de ahí en más pude pasar a algunos pilotos y tomar la punta para manejar inteligentemente. Realmente fue una carrera muy buena y bueno, seguir ganando es muy positivo para mí. Quiero agradecer a todo mi equipo, a la gente de HRC, a mi familia, a mi padre, a mi hermano, y bueno, realmente muchas gracias a todos. Así escuchábamos a Tim Geiser, que viene por la buena senda, otro que sigue por la buena senda, y aquí en MXGP es Romain Febvre, volvía a largar en punta, pero lo superaba Kevin Stribos con la Suzuki oficial. Fíjense, Tommy Seard con una vuelta para el olvido, ya en el primer giro adentro de boxes abandonado. Aquí va al piso el español José Butrón, que se iba a recuperar cuando venía en el décimo primer lugar. La lucha de esta segunda manga quedaba entre estos dos señores. Kevin Stribos, que recibía el ataque de Romain Febvre, cometía ese error entrando muy raro, derrapó, pero parecía como que la moto se apagaba en el peralte. Luego se iba a recuperar para, sobre el final de la manga, volver a realizar este ataque y ahí empezar a cocinar una muy buena maniobra aquí aplicando este block pass cuando se iba un poquito ancho Stribos. Casi se queda sin piso la Suzuki y de esta forma Romain Febvre se lleva un nuevo gran premio. 6 mangas consecutivas para el francés. Llegaba tercero Van Horevic, que de esta manera le daba el 1-2 a la casa de los tres diapasones aquí en Finlandia. Romain Febvre el triunfo, Van Horevic, Stribos, Ferris y Waters el top 5, las dos Husqvarnas, sexto Simpson, séptimo recién Tony Cairoli, que sigue peleando con los problemas físicos. Lidera Romain Febvre el campeonato 419, 380 para Tony Cairoli, 39 puntos atrás, 360 para Nagel, que sigue lesionado, y recién después Paulin con 351 puntos. Realmente un campeonato que si alguien decía que iba a suceder todo esto, era casi imposible imaginárselo. La gran leyenda del motocross sueco, ahí estaba Thorstensen Hallman entregando los trofeos al ganador Romain Febvre. Van Horevic, que vuelve a subirse después de un año 2014 que vivía arriba del podio, ahora recién puede estar volviendo. Y también Stribos, que está teniendo esta gran segunda parte de campeonato. La lluvia de champagne, y vamos a escuchar la palabra de Romain Febvre. Bueno, llegaste con el plato rojo y te vas con el plato rojo. Gran carrera, aunque contanos un poco de la segunda manga. Hubo errores, pero nunca dejaste de presionar y presionar. Sí, me sentí muy bien en esta pista. La moto realmente funcionó muy bien. Bueno, la lucha de la segunda largué bien, pero Stribos me superó por dentro después de mi whole shot. Luego me costó volver a pasarlo porque cometí algunos errores. Sobre el final pude hacer una buena maniobra y lo logré, y pude ganar ambas mangas y extender así mi liderazgo en el campeonato 2015. Realmente muy feliz con este resultado porque se ha trabajado muchísimo con el equipo y bueno, estamos en un gran momento. La alegría de Romain Febvre. Nosotros nos vamos a un corte aquí en Motomax, que auspicia KTM de Argentina, y ya volvemos.